Vamos a ver la estructura de las preguntas. Existen dos tipos de preguntas. Las del tipo yes, no o las preguntas con partículas interrogativas. Dos tipos, hemos dicho. Tipo yes, no. Tipo con partículas interrogativas. Vamos a adentrarnos un poco en el primer tipo. Las del tipo yes, no. Por ejemplo, en presente simple, este tipo, las de yes, no, comienzan con el auxiliar do. En caso de tercera persona singular, das. Para tercera persona singular, sí. Luego el sujeto y después la forma base del verbo. Siempre sin tú. Por ejemplo, do you dance? Esto significaría bailas. Hemos dicho auxiliar do, aquí está. Luego sujeto, aquí pronombre personal. Y después la forma base del verbo, sin el tú. Dance. Significaría bailar. Si en vez de you fuese tercera persona, un pronombre de tercera persona, tendríamos que poner das. Ya que es así como se conjuga el verbo do, que en este caso se utiliza como auxiliar. Estas preguntas se suelen contestar de forma muy, podemos decir, muy breve. Podemos decir yes, I do, o bien no, I don't. En cuanto al segundo tipo de preguntas, las partículas interrogativas son las siguientes, o sea, las más frecuentes son who, que significa quién, who, que significa quién, what, que significa qué. When, que significa cuando. Where, que significa dónde. Y why. Why, que significa por qué. Estas son las más frecuentes. Este tipo de preguntas con partículas interrogativas se forman igual que el primer tipo, la de respuesta yes no, pero poniendo delante la partícula interrogativa. Por ejemplo, podríamos decir Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live?
Y significa ¿dónde vives? A ver qué se me escapa ahora. Esta misma pregunta la podríamos haber pronunciado como si fuese del primer tipo. Por ejemplo, do you live in Salamanca? Y nos contestarían, nos podrían contestar lo que ya sabemos, yes o no. Bueno, vamos a poner la traducción: ¿vives en Salamanca? Como puedes ver, no existe una traducción literal ni una transformación literal entre el primer tipo y el segundo tipo. Por otra parte, vamos a borrar, bueno, por otra parte, cuando preguntamos sobre el sujeto de la frase, empleamos who para personas y what para animales o cosas, seguidos estos de un verbo en tercera persona del singular. No obstante, en la respuesta el verbo puede ir en singular o en plural. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Who goes home at 3 o'clock? Who's goes home at 3 o'clock? ¿Quiénes llegan a casa a las 3 de la mañana? Y la posible respuesta podría ser Tina, Gas, Home at 3 o Clock. Como nos referimos a una persona, utilizamos who. Y también vemos en la respuesta que el verbo, al poder ir en singular o en plural, en este caso va en singular. Por ejemplo, podríamos haber puesto el sujeto en plural de people y seguir utilizando el singular en el verbo.